Saludos a los que nos escuchan a través de las emisoras de multimedia y saludamos también a los que nos ven a través de 10 Televisión. Hoy nos encontramos en un molino museo. El Molino Alto de Santa Ana, que es el más antiguo de los conservados en esta localidad, y su origen se remonta al año 1540, aunque lógicamente su edificación ha sufrido diversas transformaciones a lo largo de la historia. Consciente de la importancia cultural que para el municipio podía tener este molino, sus propietarios decidieron restaurarlo cuando quedó en desuso, creando junto con otras personas interesadas una asociación cultural en el año 1999 que gestionase la restauración y creación de un museo temático sobre la fabricación de la harina y el pan. Pero además, esta localidad viaja en el tiempo. Desde el 16 al 18 de agosto al siglo XVI, porque en este año se va a celebrar la 16ª edición de sus fiestas realengas. Estamos a 930 metros de altura, estamos en Valdepeñas de Jaén, en pleno corazón de la Sierra Sur, porque estas fiestas nacieron con el objetivo de promocionar las tradiciones y gastronomía de este pueblo, así como los productos típicos del municipio, como son el queso fresco del cortijo de Carbonerillos, las fresas de verano, los dulces de Santa Ana, el cordero o los distintos aceites de oliva ecológicos y de cosecha temprana. Estamos en Valdepeñas de Jaén. Eso que se escucha de fondo es el agua, en pleno verano. En invierno hasta 900 litros por metro cuadrado. Y si no, que lo corrobore su alcaldesa. Laura Nieto, ¿qué tal? Bienvenida. ¿Cómo estás? Acércate, por favor, el micrófono, que te escuchemos. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bien, ¿verdad? Ya estamos encantados de estar con vosotros. En principio, agradecerte a donde nos has traído, porque esto tiene embrujo, tiene magia, tiene de todo, y lo más importante, el tiempo. Aquí se para el tiempo, Laura. La verdad que sí, que es una maravilla estar aquí en este rincón, como decía, uno de los más especiales que tenemos en Valdepeñas de Jaén. Sí. Bueno, enhorabuena también, porque de 11 concejales, Laura Nieto, con su equipo, habéis sacado 9. Sí, la verdad que estamos muy contentos y es una responsabilidad muy grande, pero bueno, tenemos los pies en el suelo y queremos seguir trabajando para mejorar poquito a poco. Me decía la alcaldesa, había hecho una carga de responsabilidad, pero bueno, la confianza, alcaldesa, eso no se regala. Si el pueblo soberanamente ha depositado un voto para que el equipo de gobierno esté contigo y tú al frente, es porque han visto algo que habéis hecho bien, ¿no? Bueno, estos 4 años anteriores hemos trabajado con mucho tesón, pensando en la gente, y me gusta pensar que eso al final se ha visto reflejado en la urna, pero aún así sigue siendo mucha responsabilidad, pues no ha defraudado tanta gente que no ha dado su apoyo. Que nadie, bueno, por lo menos los que nos ven a través de 10 Televisión, que el atuendo que trae la alcaldesa es el habitual de ella. No, tú así todos los días no vas, Laura, ¿no? No, pero ya estamos calentando motores, arrancamos esta noche con la fiesta de Ralenga y estamos, pues eso, calentando motores para la ocasión. Tú conociste la arrancada de la fiesta realenga, porque me has dicho por ahí que fuiste casi los primeros de la zona, ¿no? Que arrancasteis con las fiestas medievales, ¿no? Sí, hombre, ya llevamos la 16ª edición, sí. como bien decía, son muchos años, son incluso, porque ahora también se habla mucho de las fiestas Calatrava, nosotros comenzamos incluso antes que ellos. Por eso te decía, sí. Y ya tenemos mucha tradición en el municipio con estas fiestas. Porque la esencia de un pueblo de, ¿cuántos habitantes? ¿3.800 habitantes? ¿Es el calor humano que desprende? Yo creo que sí, que esto es un pueblo muy muy acogedor, y la verdad que la gente cuando viene a estas fiestas se siente, pues, en un entorno especial. Puede disfrutar de sitios que normalmente visita, pues con unos decorados, con mucha gente, el ambiente que se respira es, la verdad que es maravilloso. A mí estas fiestas son de las que más me gustan del municipio. Porque tú de otra forma también, ¿no? Hombre, por supuesto. Faltaría por fuera, que ya te veo, y por dentro también. Sí, ¿no? Por dentro sí, para mí estas fiestas es que me encantan. Claro, las viven, ¿no? Sí.
Las fiestas realengas se convierten en un ejemplo de cómo los municipios pueden atraer al turismo gracias a los eventos basados en recreaciones históricas divulgativas del patrimonio. Es un evento turístico-cultural que durante 3 días nos permitirá conocer y recrearnos en un episodio trascendental para la historia de este pueblo, de Valdepeña de Jaén, para mezclarse e interactuar con los personajes que lo hicieron posible, para degustar la gastronomía local, disfrutar de su folclore y pasar un fin de semana distinto, porque el pueblo se transforma absolutamente de punta a punta, ¿no? Sí, sobre todo la parte central. Tenemos tres escenarios. Tenemos aquí el Molino Museo, donde Ticana, que nos acompaña a su presidente Juan, hace las representaciones. Uh-huh. Tenemos el escenario central, que es la plaza, y luego tenemos la Feria del Ganado en el Parque del Chorrillo. Ah, que la Feria del Ganado también. Sí, que también es muy interesante visitarla, porque también se puede hacer actividades con los animales, como ordeñar las cabras o esquilar las ovejas. Hay torneos de ganado también, ¿no? Uh-huh. Es muy interesante y a los más pequeños le encanta. Laura, tú estás para pensar que los capitalinos, que no han visto ordeñar una vaca nunca. No te lo digo en serio. No, por eso es verdad que cuando vienen pues también disfrutan de la experiencia. De la experiencia y se quedan, eso existe, ¿verdad? Y aquí se hace. Bueno, de todas maneras yo creo que la provincia de Jaén sí que está muy en contacto con lo que es la agricultura y la ganadería. Sí, pero bueno, que aquí también hay ese toquecito para que sí, la gente cuando venga... Sí, porque queremos que sobre todo las generaciones que vienen, que pues también aprendan de dónde viene la materia prima. Sí, que no es el móvil solo que te mete en el móvil para que te ponga, ¿no? Sino uh-huh. que hay cosas que realmente hay que mantenerla, y aunque sea con este tipo de evento, ¿verdad? Sí, yo creo que sí, que merece la pena además. Laura, vamos a seguir conversando contigo un poquito más tarde porque tenemos más invitados. Por favor, pásale el micrófono al que manda aquí en esta casa, es el dueño de esta casa, que me ha sorprendido, y ahora le explicaré el porqué. Serafín Parra, ¿cómo te encuentras? Pues bien. No te iba a decir bienvenido a tu casa, no, estás aquí, ¿no? Más bien yo doy la bienvenida a vosotros. Yo te lo agradezco, porque este hombre se ha jactado de hablarnos de dónde nació, dónde se crió, cómo se desarrolla. Ojo, pero no hablamos de pasado, no. Este hombre, cuando hemos llegado aquí, olía a pastelería de estos que empiezas a salivar. Sí, por supuesto, había estado en el Obrador un rato, sí. Y luego ya pues me he preparado para estar también de época y a acompañar a la alcaldesa y a la concejala. Cuéntanos tu vivencia, la historia de esta casa, ¿qué pensáis hacer? Porque mejor que tú nadie. Bueno, la historia está ahí, o sea que lo único que hemos hecho ha sido recuperarla, investigarla y ponerla en valor. El molino, como bien has dicho, es del siglo XVI, del año 1540, cuando oficialmente aparece como tal, aunque se construyó sobre antiguos restos árabes. Empezó como molino solo, luego con el paso del tiempo se le incorporó una panadería y vivienda. Entonces nosotros, los últimos y los anteriores, hemos tenido la suerte, yo considero una suerte, de haber nacido en el molino, de ser molinero de nacimiento. Y bueno, el cariño que nos inculcó sobre todo mi madre, que era la que venía de familia de molineros, tanto al trabajo de molinero y de panadero, como al molino en sí, al descubrir también esa larga historia que tenía. Pues pensamos, tanto mi hermano como yo, en su momento, cuando el molino dejó de funcionar, que había que volver a ponerlo en valor. ¿De qué manera? Al principio no lo sabíamos, luego ya vimos muy claro que era un patrimonio histórico industrial, que estaba ahora puesto muy en boga, y luego el recurso que podíamos ofrecer a Valdepeñas también, con el molino, pues para visitas turísticas y para actos que se puedan celebrar aquí. Y eso fue lo que nos indujo a eso. Contamos también con un grupo de amigos que nos han apoyado siempre, uh-huh. lo mismo que el ayuntamiento, porque de hecho el alcalde que había en ese momento, pues fue una persona que empujó para que esto pudiéramos conseguirlo. Conseguimos una ayuda también de los fondos de la Comunidad Económica Europea, en los programas del PRODE, y se recuperó. Había dos fases, hicimos una, la primera, que en sí es el molino, lo que ahora todavía seguimos viendo, y quedó pendiente pues recuperar la panadería. También para darle una actividad no industrial
de hacer pan para vender al público, sino más bien para mantener el oficio, enseñar y que nos sirva también como talleres. Aparte, el molino, pues poco a poco, también pues se le ha ido incorporando a otros sectores culturales del pueblo, de Valdepeña, como el teatro, la compañía de teatro Ticana, con las visitas teatralizadas, a través también de la cofradía gastronómica del Dornillo, que también está su sede aquí en el Molino, y luego también se consiguió, a través de la cofradía del Dornillo, que fuera la sede de la Federación de Cofradías Gastronómicas de Andalucía. Uh-huh. Y ya de última, otra cofradía que ha salido, que es la cofradía del Gazpacho, y uno de los vocales, diríamos, de las personas que representa, el molino en sí, y nosotros somos, pues como tenía que ser un poquillo natural, el pan. O sea que somos la... Pues la yo te voy a poner otra cofradía, Serafín. Sí, pues, sí. Además lo vamos a hacer así público, tenemos como la alcaldesa que va a dar fe, la cofradía del culantrillo. Ah. Ahora lo va a explicar bueno, Serafín. Sí. En la pequeña visita previa sí, que ha realizado. Sí, pero hemos coincidido los dos en lo mismo, ¿verdad? Sí, explícalo. Sí. Te ha llamado mucho la atención, pues en el patio, en el corral del molino, hay una pila, un lavadero de lavar, que ya lo verán ustedes. Y a ti te ha hecho, o te ha llamado mucho la atención, el culantrillo. Es un helecho. Yo busco culantrillo y no lo encuentro por ningún sitio. Es un helecho, normalmente se criaba en los brocales de los pozos, y aquí pues lo tenemos a lo grande, en el lavadero. Y ya me has comentado, es que esto sirve para. 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 Pica para. Porque a lo mejor no lo sabe, Laura no lo sabe. Sí, seguramente que alguno no lo sabrá. Es un remedio natural que se utilizaba sobre todo también para la caída del pelo. ¿Cierto? Y para revitalizarlo. Uh-huh. Me has dicho que si yo lo sabía, te he dicho que sí, que aquí se cocía. Lo que pasa es que tú tienes un remedio, yo y conozco tú tienes otro. Pues vamos a tener dos cofradías. Aquí se cocía el culantrillo, echaban unos granillos de sal y todas las mañanas pues se daba una loción de ese líquido en los cabellos y la gente, pues muchos decían que servía. Sí. Tú ya me has dado otra versión, la del alcohol. Pero vamos a hacer una cosa, Serafín, no vamos a contar el secreto. Eso. Vamos a provocar que las personas que nos están viendo y escuchando vengan aquí a conocerlo. Sí, y sobre todo que conozcan el culantrillo. Que tienen que venir aquí. A Valdepeña. Aquí a Valdepeña. Claro, tienen claro, que venir aquí exactamente. Sí, sí. ¿Y en qué fecha aproximadamente es cuando se...? Ahora está que no lo tocamos. Ahora claro, es una joya. Se puede ver. Se puede ver, pero claro, no toca. Luego ya en diciembre, último de noviembre, diciembre, sí tengo costumbre de podarlo todo. Efectivamente. Para sanearlo y que luego en primavera salga con más fuerza. Por eso tiene ese vigor. Entonces, en noviembre... yo hago a lo mejor una barbaridad, es que lo tiro. No, lo echo a la basura. Pero hombre, si he venido yo y te he dicho, Serafín, por ti, por todos los santos, a mí, por haber, no tires eso. Sí, por eso, que ahora ya me has dado también otra alternativa, que por lo menos a los vecinos y a algún amigo que le hace falta, pues le diré, aprovecha. No, lo que se puede hacer es lo siguiente: si ustedes vienen aquí a Valdepeña y se gastan el dinero, que sea en el Obrador, en vez de regalar perejil, le regalan lo que es el culantrillo. Fenómeno. ¿Eh? Son como en las pecaderías, iba a comprar pecado y regalaba el perejil. ¿Qué te parece, no? Muy es buena bien, la fenómeno, idea, ¿no? Fenómeno. Claro, si hay que comercializar. Eso mismo. Oye, Serafín, ¿dónde estamos? Porque estamos viendo una aracena con objeto. Estamos en la entrada del molino, lo que llamamos portal, que son tres zonas de cuando estaba funcionando. Esta era la entrada a la vivienda. O sea, tenemos a la espalda una alacena, hay unas escaleras también que sube a la primera planta, al primer piso del edificio, que es donde teníamos la vivienda. Porque todo el bajo del edificio estaba destinado al negocio, panadería y molino. Y este era pues un poco, realmente no lo hemos utilizado como portal de estar, porque lo teníamos arriba. Se utilizaba un poco como despachillo, donde mi padre tenía los papeles, la alacena... tenía todos sus documentos. Papeles que lo vamos a ver también ahora, ¿eh? Sí. Y claro, al recuperarlo, pues hemos querido respetar, aunque sea unido el espacio, pero respetar en cada sitio a lo que estaba destinado. Y lógicamente quedan muchas cosas por hacer, porque de la forma como me lo comentaba antes, quería hacer hasta un parque, ¿no? Bueno, sí, queremos... Hay un proyecto, ¿no? Pues queremos todo el perímetro que rodea el molino ponerlo en valor. El molino está encastillado, o sea, cualquiera que llega aquí a ver el molino lo ve en la parte baja del pueblo y lo ve muy plano y que se acaba.
y luego si te vas a la parte de atrás, a la parte de atrás del molino, pues ahí está subido sobre una roca y hay más de 20 metros de altura. ¿Y eso es Serafín que lo quiere hacer para hacerle competencia a Laura en las próximas elecciones para quitarle? No, porque aquí no hay ningún otro interés de elecciones. Vale, hay muchas veces que se cuentan, tengo este proyecto porque si salimos... Aquí el proyecto es común, el proyecto lo encabeza la familia y con todos los que estamos aquí y gente que falta, es el proyecto del molino. Yo creo, y lo agradezco, se lo agradezco al pueblo, que se sienta identificado con el molino. Porque yo muchas veces digo que yo tengo el privilegio de tener la llave, pero claro, el molino es de Valdepeñas. Qué bonito, Laura, decir eso, ¿no? Sí, hombre, la verdad que aunque el molino sea de un particular, la verdad que todo el mundo lo siente como suyo. Y, hombre, hay de agradecer también que Serafín tenga esa facilidad y que sea también tan generoso. Yo decía al principio que la provincia de Jaén, aparte de los 66 millones de olivos, hay que creerse que el turismo de interior existe y que hay gente que lo sigue. ¿Tú compartes esa posición? La verdad que sí, porque aquí en Valdepeñas tenemos auténticas maravillas y muchas veces no sé si no le damos la suficiente promoción o si tenemos otras preferencias, pero yo creo que puedes venir a Valdepeñas, visita el Molino Museo, que es una maravilla, porque es que es una maravilla. Puedes pasear por las chorreras, que está en el corazón del pueblo y a un barranco donde circula el agua, la temperatura baja muchísimo. Es un paseo muy agradable. Bueno, pues Serafín, estamos hablando de este Museo Molino, pero ¿aquí cuándo se puede venir? ¿Cualquier día o hay que llamar a alguno de teléfono? ¿Tenemos que dar alguna información exacta? Sí, el molino está abierto, diríamos, todos los días. Lo que pasa que Valdepeñas pues no tenemos la suficiente afluencia todavía de visitantes para que aquí haya una persona permanente. ¿Y cómo está organizado? Pero no hay ningún problema, porque nosotros vivimos aquí también justo en el molino, pues todo el que venga no tiene nada más que decir que quiero ver el molino. No me lo puedo creer, así. Y yo se lo enseño, sí, así eso funcionamos. Precioso, en plan total de pueblo, del cariño de verdad que se echa de menos. Sí, así es como funcionamos. Y luego pues hay visitas concertadas de colegios, institutos, asociaciones, que me llaman por teléfono y se concreta la hora y demás. Además, con una flexibilidad en el horario, enseño al molino a las 7 de la mañana, a las 4 de la madrugada, a las 3 de la tarde. Me adapto. Yo por eso decía que hay que agradecer la generosidad de Serafín. Pero si usted no existe, Laura, lo que está diciendo Serafín no existe. Aquí el horario que tenemos de tal a tal, y si viene un poquito más tarde ya no podemos atenderle. Y Serafín dice que no tiene problema. Por eso digo que es muy de agradecer la predisposición que tiene siempre. Y yo creo que eso es por el cariño también que tiene hacia el molino, pero también hacia su pueblo. Además, yo le añadiría una cosa, ¿sabes? Eso es creer en el turismo vivencial. Porque si estás diciendo con el compromiso público ante medios de comunicación que a cualquier hora y cualquier día que se puede venir, que aquí lo vamos a atender sin ningún problema, eso es creer en lo que se tiene y sobre todo empezando por su pueblo. ¿Lo comparte? Sí, además yo creo que es muy importante el cariño que se le pone a las cosas. Yo he hecho muchas visitas a algunos lugares y no es lo mismo que te cuenten las cosas por contártelas que te las cuente con el cariño que te las cuenta Serafín. Totalmente. Serafín Parra, propietario, colaborador. Eres cicerone, eres guía, eres ambicioso con tu pueblo y con lo bueno que tiene tu pueblo. No sé qué más se puede pedir, ¿no? Bueno, no sé, ser de tu pueblo y defenderlo a capa y espada. Claro. Además, nunca mejor, estamos en la época de las capas y las espadas. Claro. Y además está vestido con un atuendo apropiado para la fiesta real. De molinero de la época, y esta noche pues ya empezaremos con todo eso. Serafín Parra, muchas gracias por acompañarnos. Por ser tan afable, tan amable, tan esta hospitalidad y sobre todo con el cariño que le has puesto en explicar en breve todo lo mucho, sabes, que tienes por qué contar para cuando una persona venga sin prisa. ¿Qué hay que venir sin prisa? Sí, por supuesto. Pues nada, muchas gracias. A vosotros. Bueno, pues vamos a continuar. Y es que tiene mucha más historia precisamente este Museo Molino en el que nos encontramos, y para hablar de historia, qué mejor que el cronista de Valdepeñas desde 1989. Y nunca mejor dicho ahora cuánto ha llovido, y sobre todo aquí, que se habla de hasta 900 litros algunos años. Juan Infante, ¿qué tal? Bienvenido. Muy buenas. ¿Cómo estás? Encantado de estar en este programa. Nosotros estamos encantados de tenerte en este programa, porque sobre todo que cuando yo entrevisto a un cronista, digo, este hombre tiene que tener
una biblioteca metida en esa cabeza, qué envidia. Por cierto, que tú que vienes de Montoro, ¿no? Sí, pues sí. La provincia con más cronistas oficiales de España es Córdoba. Sí. Y la segunda es Jaén. Es muy frecuente los nombramientos estos de cronistas oficiales en nuestras dos provincias. Hay quien dijo por ahí que dice que el pueblo que no reconoce su historia está condenado a vivirla, ¿no? Sí, efectivamente. Y tú te encargas de que eso no ocurra. Bueno, sí, como decía también Serafín, pues con un grupo de aficionados, de enamorados de nuestro pueblo, de nuestra cultura, de nuestra historia, pues llevamos ya más de, bueno, exactamente 35 años haciendo actividades, y una de ellas es la edición de una crónica trimestral que se llama Lugia, en la que se han escrito miles de páginas de nuestra historia, de nuestras costumbres y tradiciones y de nuestro patrimonio. Bueno, siguiendo precisamente con la historia, estamos también en el sitio donde Almudena Grandes vino a presentar el libro El lector de Julio Verne, que yo estaba confundido, tengo que decir que sí lo he leído, pero tú me has dicho, Javier, o sea, todo lo que tú me estás diciendo no fuera él, porque ahí tiene bastante de novela, ¿no? Bueno, efectivamente, es una novela histórica novelada. O sea, que tiene personajes reales, hemos estado hablando de Cencerro, de cómo vivió, pero luego, bueno, pues ella adorna como buena escritora y buena novelista, y le da esos toques de novela que hacen que ese libro sea, pues la verdad, muy interesante, muy ameno de leer, y que sin duda ha contribuido, pues, a que se conozca también por el resto de España, tanto Valdepeñas como la comarca de la Sierra Sur y la historia que se vivió en esa época de la posguerra. ¿Tú escribes, Juan? Bueno, he tenido la suerte de dirigir durante 25 años la crónica Lugia, y normalmente pues he escrito también muchísimo sobre la historia de Valdepeñas, e incluso ahora, pues bueno, pues cada 15 días tengo una sección en Diario Jaén donde se me permite escribir, y bueno, más que nada pues toco los temas estos de costumbres, de tradiciones, de mundo rural, de gastronomía tradicional, sí, es una de mis pasiones. Te digo por lo siguiente, porque yo creo que desde que se crearon las redes sociales pensamos que sabemos escribir todo el mundo, pero yo distingo que una cosa es escribir por escribir y otra cosa es escribir para saber describir. Eso es muy difícil. Efectivamente, ahora con las redes, bueno, que tienen sus ventajas y tienen sus inconvenientes. Una, bueno, que se hace todo mucho más conocido, más universal, pero los que sí nos gusta tratar estos temas con seriedad, pues vemos que hay mucho recorta y pega, nadie cita nada, y te encuentras muchas veces pues escritos que alguien debería decir, bueno, esto se ha sacado de tal sitio, lo ha escrito tal persona, y eso con los medios estos de las redes sociales está desapareciendo. Es uno de los problemas que vemos. Y luego tiene, bueno, la facilidad pues de que llega muchísima gente, ¿no? Que antes en papel pues estaba mucho más limitada la difusión. Sí. Aquí tenemos en Valdepeña, entre otras, pues un par de páginas, en concreto en Facebook. Una es sobre fotografía antigua de Valdepeña de Jaén, que ya se han publicado más de 1000 fotografías. Di el nombre para que le demos promoción. Fotografía antigua de Valdepeña de Jaén. Uh-huh. Luego tenemos aproximadamente, Juan. Pues más de 1000. Más de 1000 fotos, de todo. Bueno, además unas fotos que son fotos, como digo, antiguas, y uno de los requisitos es que hayan sido publicadas anterior a 1975. Anterior a 1975. Sí. Y de profesiones, de personajes, de paisajes, de calles que ya han desaparecido, de edificios, muy, muy interesante, que tiene 2000 y pico seguidores, la mayoría de Valdepeñas. Y luego tenemos también una de pequeños datos históricos, la llamamos chas, es una expresión valdepeñera de asombro, cuando te dicen algo chas, ¿no? Y en eso, pues lo que hacemos es meter con algunas ilustraciones, pues unas notas breves de historia que llegan, aparte de la página web que tenemos y a la que me refería antes, de la crónica Lugia, que ha sido, por supuesto, una de
yo creo que es lo que marca la identidad de Valdepeña. Sí, quien quiera conocer Valdepeña, su historia, su costumbre, sus tradiciones, incluso la actualidad, se va dejando fotos a lo largo de estos años, pues tiene necesariamente que consultar esta crónica trimestral. Decíamos, antes de empezar el programa, que hay mucha gente de Valdepeña, por ejemplo, en la provincia de Córdoba. Yo me tengo que preguntar, ¿tú sabes por qué? ¿Hubo alguna llamada laboral? Bueno, mira, hay una cuestión, bueno, la verdad es que la movilidad se produce también en otros municipios. Aquí tenemos una cuestión muy curiosa, uh-huh. Y es que Valdepeña, ahora entraremos en los detalles de la historia de las fiestas realengas, pues Valdepeña se funda en 1539, y una generación posterior repuebla un municipio de la Alpujarra almeriense, Fondón, y ahora es muy frecuente, de hecho tenemos un hermanamiento entre los dos ayuntamientos y se conservan todavía apellidos de los fundadores de Valdepeñas, que fueron los que se fueron a vivir allí. O sea que el valdepeñero siempre ha tenido ese espíritu viajero, que me remito a este asunto en concreto, y luego también pues ha sido un pueblo que ha salido mucho, especialmente al extranjero. ¿Ah, sí? Sale mucho y sigue todavía a la vendimia, a la manzana, ¿no? Y a viajeros, ¿eh? Creo que sería una de nuestras características, junto con lo que ya se ha hablado también aquí de la riqueza del agua, que en cualquier momento y en cualquier paseo la estamos escuchando. Y es evidente que si tú eres cronista desde 1989, las fiestas realengas tienen 16 años, tuviste como fueron paridas, efectivamente, creadas, organizadas. Además, recuerdo perfectamente, la fecha fue 2004, uh-huh. Y de hecho yo creo que aquí en Serafín hicimos una presentación, una especie de pregón, donde pues contamos más o menos el porqué, la justificación de la historia. Se podría resumir, bueno, por supuesto son una fiesta del siglo XVI y hay unos 50 años que son fundamentales en la historia de Valdepeña y que dan lugar a que se hagan esta fiesta realenga. Hay tres fechas históricas que destacaríamos. Una es en 1508, cuando por una real cédula la reina doña Juana, pues después de la Reconquista, lo que quiere es repoblar unas zonas que había alrededor de la Sierra de Jaén que estaban despobladas y que, bueno, pues había peligros de bandidos, de gente que hacía peligroso esta zona. Entonces se decide que se repueblen varios municipios, pero al final no se funda Valdepeña hasta 1539, que es cuando viene un juez Rivadeneira, y pues se hace el trazado del pueblo, viene gente de otros municipios de la provincia, vienen también de la Guardia Real, y ya se hace el trazado de los edificios más emblemáticos en la plaza, de la iglesia, del concejo, de las carnicerías, cárcel, etcétera. Y luego se da un paso más, ¿no? En 1558... es cuando, a petición de los valdepeñeros y valdepeñeras, se solicita el que se haga, nos den el privilegio de villa. Entonces, el reina Felipe II necesita dinero para las empresas que tenía en Europa, la guerra y eso, y el pueblo contribuye con 1.370.000 maravedíes y nos conceden el privilegio de villa. Porque tú había que pagar. Para ser independiente. Sí, sí. Nos conceden todo el privilegio de villa, que nos permite pues tener una jurisdicción propia, civil y criminal. El corregidor de Jaén ya puede venir, pero unos días contados, y tiene que utilizar a los escribanos de Valdepeña. Se hace verdaderamente ya la independencia de Valdepeña con respecto a Jaén, y eso es lo que propicia el hacer las fiestas realengas. Eso es lo que celebramos. En concreto, la fecha fue un 19 de abril de 1558... me viene ahora también una cosa muy curiosa, que es que aparte de las fiestas realengas, en su 16ª edición,
pues también estamos haciendo, organizado por el ayuntamiento, una fiesta en la que se... una fiesta del pueblo, una fiesta de Valdepeñas que se hace en torno a esa fecha del 19 de abril, o el domingo más próximo, y donde pues se dan unas medallas de oro, unos nombramientos especiales para esa fecha, y se entrega también unos premios que reconocen a los valdepeñeros, valdepeñeras, colectivos que han hecho algo en pro de Valdepeñas. Pues te voy a decir una cosa, Juan. Me parece a mí que la alcaldesa nos está mirando mal, a ti y a mí, porque es que no llevamos la indumentaria que corresponde a la fiesta de Valdepeñas. Somos los dos únicos. Nos está mirando así de reojo a los dos, como diciendo, en la próxima yo me comprometo, si tiene bien a invitarnos, sabes que tenemos que venir ataviados. Hombre, por supuesto, hay que venir acorde a la situación. Es que yo me veo raro ahora cuando vea al resto de las personas que estáis viviendo, disfrutando, porque además, en cuanto ha llegado, dicho la alcaldesa, yo me tengo que poner la ropa que corresponde. Serafín me decía, yo me tengo que cambiar, y vosotros ya veníais, menos claro, nosotros. Efectivamente. Juan Infante, tenemos mucho que hablar. Agradecerte su presencia con nosotros, esa información que siempre, siempre es fantástica para que las nuevas generaciones tomen el testigo y que tienen que seguir pues recordando la historia y contando la historia del presente. Efectivamente. Pues agradecerte tu presencia con nosotros. Vamos con más invitados, y en esta ocasión es el presidente de Ticana Teatro, de aquí de Valdepeñas de Jaén, que lleva más de 30 años y precisamente pues van haciendo teatro por toda la provincia. Juan Manuel Amate, bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien. Te veo de verdad. Encantado de estar. Envidia. Ahora te veo yo así de frente y digo. De molinero, estamos en el molino, pues hay que venir de molinero. Claro, claro. Oye, ¿30 años lleváis trabajando? Concretamente 32. Ha hecho este año, pero sí, más de 30 años. Ajá. ¿Y vais por toda la provincia de Jaén? Sí, básicamente recorremos toda la provincia de Jaén. Algunas veces muy pocas hemos salido de la provincia, pero prácticamente casi todos los pueblos de la provincia de Jaén hemos estado alguna vez. ¿Y cuántas personas estáis en la compañía? Ahora mismo somos unos 34, 35, depende, va rotando. No es cualquier cosa, ¿eh? Sí, no es fácil, no es fácil. No. Si no es fácil llevarse bien un hombre con uno con uno, con trabajo, cuando tiene. Además, 35. Es como una familia, pero hay que llevarla muy rígido. Concretamente, en la fiesta realenga de Valdepeñas, ¿qué hacéis? En la fiesta realenga de Valdepeñas llevamos participando los 16 años que llevan a la fiesta realenga. Bueno, y hemos hecho muchas cosas. Lo que siempre hemos hecho durante los 16 años es las actuaciones del Molino Museo. Los primeros años eran por las tardes nada más y luego, bueno, fue gustando y ya se pusieron por las mañanas y por las tardes. Y luego también representamos lo que ha dicho Juan Infante, el privilegio de Villa Realenga, esta noche viernes en la Plaza de la Constitución. Nosotros hacemos como hemos hablado antes con la Modena Grande, lo hacemos un poco real, pero un poco novelado. Claro. Porque claro, el privilegio de Villa Realenga, dicho tal y cual, pues es un poco aburrido, porque además está en castellano antiguo y tal. Entonces, nosotros hemos extraído las partes más interesantes, que la gente pueda un poco informarse. Y después le hemos dado un toque teatral con enredos de reyes, de reinas, de princesas, guardias que se rebelan, en fin, un poquito de novela y de teatro. Oye, Juan Manuel, ¿y cómo os mantenéis? Pues imagino que habrá un... Nosotros, desde que empezamos en la asociación, nunca hemos puesto una cuota de asociado de la asociación. Siempre nos hemos mantenido pues con los ingresos que conseguimos con nuestras actuaciones. Nuestras actuaciones, pues se pone un precio, que se llega al acuerdo con el ayuntamiento, con particular que te contrate. Y con esos fondos, pues nosotros seguimos pues haciendo cursos, aprendiendo. Pero o adaptáis a cada localidad y a cada evento, ¿no? Sí, claro. O sea, que tenéis que hacer un estudio del papel que desarrolla cada autor. Es fácil. Hombre, fácil. Nosotros aquí en Valdepeñas lo tenemos muy fácil porque tenemos a Serafín y a Juan y las dudas no las resuelven rápido. Si, por ejemplo, os llaman Cazorla, por ejemplo. Sí, además fuera, pues hay que informarse también. Claro. Hace poco estuvimos haciendo una ruta que tenemos pensado, a ver si se puede tirar adelante y hacerla, que es la ruta del obispo Homero de Portugal, que estuvo aquí, y nosotros la hemos hecho la ruta que se pueda realizar. Entonces contamos con a nivel histórico con Serafín, con Juan, en fin, nosotros la ruta la tenemos documentada. ¿Y por qué siempre habla de Serafín y de Juan? Pues, y no habla de Laura, de la alcaldesa, bueno, ¿no la contratáis vosotros para actuar allí? ¿A ti te gustaría, Laura? Uy, ¿eh? Yo a mí el teatro. Uy, no, cuando sea. No, digo que a mí el teatro no... ¿No?
No, no tendrá si, otras virtudes, pero dice, Juan Manuel, la interpretación no. Que dice que van 30, tú pasas desapercibida, ¿no? Sí. No, ya, que es que el Juan es muy modesto, pero luego hacen cosas a lo grande. Por citar algo, este año han estado en la Plaza Santa María representando los pasos valdepeñeros en Semana Santa y la verdad que se ha quedado todo el mundo impresionado, así que es muy modesto. Eso dice. Aprovecha que dice que somos grandes, pídele más dinero, pídele más. Oye, alcaldesa, como lo hacemos también. También somos muy baraticos, también somos muy baraticos y no nos. Ha ido mal el comentario, ¿no? No, lo que pasa es que la verdad que somos aficionados, la verdad, no somos profesionales, pero sí que nos gusta aprender cada año, estudiar, que nos den cursos, aprender, y dentro de lo que es nuestras posibilidades, pues lo que hagamos que quede bonito, digno. Vale. Bueno, pues vamos a hacer una cosa. Para las personas que no os conozcan a esta asociación Ticana Teatro, si están interesados en que le paséis una propuesta. Sí, nosotros. ¿A dónde se tienen que dirigir? Nosotros tenemos una página web que además de reciente creación. Aquí lleva, todos páginas lleva, web. Lleva, no hay teléfono ni sí, todo. Pero hay una página web que se llama www.ticana.es. En esa página web tiene un formulario con un correo electrónico y un teléfono donde pueden rellenar los datos y pedir información y tal. Luego también tenemos una página de Facebook, Ticana Teatro, y aparte de redes sociales, Twitter, Instagram, etcétera, etcétera, que pueden ponerse en contacto con nosotros fácilmente, no tienen que buscar mucho. Cuanto pongan en Google Ticana Teatro, les va a salir nuestra referencia. Porque automáticamente el presidente se pone en contacto, surge la transformación y vosotros estáis adaptando al sitio y a la obra que ya ha dicho Laura, que hemos representado los pasos de Semana Santa, que siempre se han representado en Valdepeñas y ninguna vez se han representado fuera de Valdepeñas, excepto este año, en la Plaza Santa María. Claro, la Plaza Santa María es una plaza, como la nuestra, pero no es lo mismo. Entonces, hemos tenido que adaptar todo allí en la Plaza Santa María. ¿Y lo hacéis? Sí, lo hacemos. Somos valientes. Pero tú, aparte de presidente, ¿eres coordinador, eres el director o hay otra? Yo soy el presidente de la asociación. También junto con otros compañeros dirigimos lo que es el tema de escena y tal. Luego hay equipos de vestuario que se encargan de documentarse para el vestuario, equipos de guionistas que se preparan de preparar los guiones, escribirlos, redactarlos, repartirlos, etcétera, etcétera. Tenemos pequeños equipos dentro del grupo que cada uno se encarga de su cometido. ¿Y tenéis faena para todo el año? Ya sí, prácticamente. Ya sí. ¿Sabes lo que decía Chaplin? Una de las cosas que decía, que nunca te creas que eres un profesional. Siempre amateur y así siempre te estás superando. Así que yo creo que lo estáis haciendo muy bien con esa humildad. Hay una frase que de un gran hombre que vino una vez aquí, como digo, de la fiesta de los jilgueros, que fue Conrado Blanco, un productor de teatro muy importante, que me lo presentó Juan y me dijo, Juan, me gusta mucho, porque nos viene una obra de teatro que hicimos aquí, y dice, me gusta mucho lo que habéis hecho. Dice, pero lo más importante es que vosotros hacéis las cosas que parecen de verdad, no las estáis transformando, parecen que hacéis de verdad. Eso es el teatro, Juan. Sí. Yo con aquella frase me quedé muy... Como la propia vida. Exactamente. En el teatro. Juan Manuel Amate, toda la suerte del mundo. Muchísimas gracias. Agradecerte esa simpatía que además transmites, que yo creo que también es una provocación, invitación, para que la gente venga a vuestro pueblo... No solamente en la fiesta... No, todo el año. ¿Todo el año? Y nosotros también hacemos la fiesta de la matanza, como ha dicho, etcétera. Está aquí todo el año, cualquier día, pues fíjate, no faltan los motivos. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Bueno, pues yo decía, si yo vengo... Bueno, ya tengo una persona que me está diciendo que no hay ningún problema que venga, que es el Museo Molino. Pero le voy a presentar a quien lleva el timón de la Concejalía de Turismo. Ella es Mati Martos. ¿Qué tal, Mati? Bienvenida. Bien, gracias. ¿Te encuentras bien? Sí. ¿Te encuentras bien? Sí. Bueno, sí. Es un decir. Fíjate que ahora se ríe Laura, ¿sabes? No sé por qué se ríe. ¿Me habéis dejado la última? No, la última no. Todavía le queda a ella. Bueno, ¿sabes? Ya. O sea, te vaya a pensar que... Oye, Mati, yo tengo aquí una relación de cosas que me sorprenden, por ejemplo, el yacimiento del Castellón, el yacimiento de Carbonero, la cueva del Charco de Utrera, el yacimiento del Torcal, el yacimiento de Chircales. Decimos que es un pueblo pequeño, de eso nada, porque aquí hay muchas cosas. Tenemos muchísimas cosas. ¿Y por qué no me cuentas tú para decir, Javier, un día que tú te vengas por aquí, voy a ser tu guía para llevarte a qué sitios que merezca la pena y que yo me quede asombrado, como por ejemplo, al que nos habéis traído hoy? Pues hay muchos sitios maravillosos y unos parajes impresionantes en Valdepeñas de Jaén. Entre ellos, por destacar algunos, los más cercanos, pues lo que ha dicho Laura, a las Chorreras, que es el río transcurre a raíz
de una caída de una catarata de unos 15 metros. Allí hace un fresquito enorme, ¿sí? Un paraje entre unos árboles preciosos, y la verdad que allí el que se escucha, el ruido que más se escucha es la cascada y los animalitos, los pajaritos cantando alrededor. ¿Te encuentras sitio, a ti mismo? Un sitio mágico para poder desconectarse un poquito de todo. En ese uno, luego entre otro, pues también este sitio donde estamos, que como estáis viendo es impresionante. Bueno, perdona Mati, viendo y notando que estamos en pleno mes de agosto, 16 de agosto, y que no estamos sudando. Vaya, ¿eh? Yo tengo las piernas, ¿verdad? He puesto pantalones cortos para esta hora. No estamos sudando, que eso ya es, bueno, sí. De lo más. Hay que decir también que, como decía al principio, 930 metros de altura, vaya, eso ayuda, ¿eh? Eso ayuda, sobre todo por la noche refresca aquí un montón. Y por el día que estamos tan tranquilos aquí. El día hace menos calor que en otra provincia. Sitios más peculiares, pues también Chircales, tenemos la ermita de Chircales, que es un sitio también muy bonito. También pues todo lo que sea referente al agua y a los parajes naturales, pues es algo que hay que resaltar en Valdepeña de Jaén. Claro, claro. También podemos resaltar, porque lo digo porque nos lo hemos encontrado viniendo para acá, el tema de la bicicleta. ¿Tú practicas bicicleta? No practico, bueno, lo empecé, pero no pude, no la practico. Porque, lo que sí, más practico cosas, es el senderismo. El famoso Valdepeña es porque, sí, por bueno, su pues, ruta ciclista. ¿Verdad? Sí, la bicicleta tenemos ciclista una ruta. Y que además 2010, 2011 y 2013 pues fueron finales de etapa de la Vuelta Ciclista a España. Exacto. Que ganó mucho en la marca Valdepeña. No sé si en afición. Sí, sí. Pero sí, evidentemente, sí, en la muchísimo. Popularidad y la promoción, sí. ¿Verdad? Hay muchísima gente que a raíz de ahí se ha aficionado al ciclismo. Sí. Y de hecho, muchísimo turismo que viene también a hacer ciclismo aquí. Porque desde que vieron la rampa de Valdepeña de Jaén, una subida impresionante, la pandera que subieron allí fue el final, ellos culminaron la carrera, pues sí ha traído. Gente, sí, que la bandera afición. Era cuando preguntaban todos, ¿quién no ha traído aquí? ¿Quién no ha traído aquí? ¿No? Cuando vieron que acá de nivel, ¿no? ¿Verdad? Yo no sé cómo. Además de la Vuelta Ciclista, una prueba que se realiza anualmente es el Desafío Sierra Sur, que pasa por los pueblos de Fraile, Alcalá, Castillo y Valdepeña. Y hay mucha gente, muchos amantes del ciclismo que vienen con ganas eso de superar el reto, porque son más de 100 kilómetros. Más de 100 kilómetros. Y siempre vienen pues con el afán de superar ese reto y la pandera, por supuesto, también, porque es una subida impresionante. Qué bueno. Sigue, Pati. No, ya, yo qué sé, es que ya te digo que hay muchísimas, no te podría... Me gustaría también destacar, porque a lo mejor algo que no se dice mucho, pero Valdepeña de Jaén es Reserva Starlight. Eso quiere decir que tenemos una calidad de cielo impresionante. Se ven las estrellas, es una maravilla. Y aprovechando pues este 30 de agosto tenemos una observación nocturna con acampada en la pandera, así que invito a todo el mundo también que se anime. 30 de agosto. De agosto por la noche, claro. Claro, es una observación nocturna con acampada. ¿Y eso lo organizáis desde el ayuntamiento? Ajá. Desde el ayuntamiento con la colaboración de Diputación. ¿Pero para inscribirse o se va a...? Sí, ahora los próximos días saldrán las inscripciones que se pueden hacer online para facilitar un poco las cosas. Ajá. ¿Te has dado cuenta cómo ya está aprendiendo la alcaldesa a coger el micrófono y a vender su vaya, pueblo? Le están metiendo la idea. Vamos. ¿Sabe que decía al principio, no, Javier? Yo no. Ya le está cogiendo al el final gustillo, se ¿sabes? Lleva esto y ya llora. Bueno, pues yo creo que no faltan motivos para venir a Valdepeña. Lo digo sinceramente, ¿eh? No lo digo por decirlo, porque de todo lo que hemos hablado es una parte mínima de lo que realmente representa. Pero insisto, de verdad, me encanta venir a los pueblos pequeños porque son familias grandes. Y eso es lo que hace la hospitalidad, sin conocerte de nada, que te abran de brazo y que lo cierren. Sí. Que lo abran y que lo cierren. Y que te cuenten y que te digan y que... No vamos a hablar mucho de comida, Laura, porque si no la vamos a liar a esta hora, ¿sabes? Porque vamos a provocar que se alivie la gente. Ya lo hemos hecho un poquito con Serafín y también lo hemos hecho un poco al principio, pero cuéntanos cosas que destaquemos de aquí, Mati, para el llantar. La gastronomía. La sí, gastronomía, ¿verdad? Tenemos unos productos típicos de Valdepeña, que tú has comentado algo al principio. Sí. Tenemos todo elaborado artesanalmente y pues tenemos queso de carbonerillo, la fresa. Tenemos también la miel pura, de ecológica, sierra. El aceite, nuestro aceite ecológico que nos hace grandes por su sabor. Y aparte, pues muchísimo
platos que los puedes degustar pues en cualquier terraza, que ahora en el verano están todas a tope porque tienen muchísimo tirón. Una conversación de la vida. Vaya. Escuchando el agua. Vaya. Estando viendo las estrellas, la bandera, con una temperatura que aquí, aquí la francesa, qué calor hace hoy. Aquí no se dice, ¿no, Laura? A ver, aquí de día hace calor, como en todos los sitios, no tanto, porque estamos hablando que a lo mejor de la capital de Jaén aquí, que estamos a 32 kilómetros, puede variar la temperatura a 7 grados. Claro, claro. Entonces, una versión importante, pero de noche varía mucho más. Yo anoche estaba en una terracita sentada y tenía la piel de gallina, y eso es una maravilla en verano. Tú no sabes lo a gusto que se duerme en verano con la ventana cerrada y el nórdico echado. Te puedo asegurar que yo no lo sé porque soy de Montoro. Tú imagínate los grados de temperatura que hay, aparte, son 9 grados, dice la diferencia que hay de... Unos 7 grados. Pues en Montoro son unos 25 más. Madre mía. No, es una exageración. Mañana 17 grados a las 7 de la mañana. Increíble. Mati Marto, muchas gracias. Gracias de verdad a que el turismo... Si pasa el micrófono, que el turismo funcione muy mucho... Porque, insisto, son de los pilares fundamentales para la provincia de Jaén. Juan, ¿alguna cosa que decir? Concretando lo que decía Mati sobre la gastronomía y al hilo de lo que nos decía también Serafín, pues destacar que Valdepeña es muy rica en el tema de gastronomía tradicional y, de hecho, como nos comentábamos antes, pues está en la sede de las cofradías y asociaciones de Andalucía, de una federación que hay. ¿Ah, sí? Que por cierto, y hablando de gastronomía y de los productos que citábamos de nuestro AOVE, un AOVE espectacular que se está haciendo, tanto de cosecha temprana como ecológico, pues en una de estas reuniones, el pasado fin de semana, tuvimos la oportunidad de entregarle aceite de oliva virgen extra a la alcaldesa de París. Estuvimos en un acto en Cádiz. Y con el compromiso también se le comunicó que se iba a nombrar embajadora del gazpacho andaluz, que, como nos decía Serafín, también tiene su sede en este molino y que en fechas próximas entregaremos en el Ayuntamiento de París. Fenomenal. Y si me permite, bueno, yo finalizar también, hemos hablado, Matías ha comentado algo, pero de todas las cosas buenas que tiene Valdepeña, de nuestra riqueza, de patrimonio histórico, artístico, natural, hay algo que quizás no hemos hablado en profundidad y es el Cristo de Chircales. El Cristo de Chircales es sin duda lo más querido en Valdepeña. Está en una ermita a unos 5 kilómetros de la localidad y todas las fiestas más importantes que se hacen en Valdepeña, la feria de septiembre, la romería, el traslado del Cristo, están en honor al Cristo. Bueno, pues lo dice Juan Infante porque lo entiendo, que también está el turismo mariano, ¿eh? Y que es otro caminar para conocer parte de la provincia, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? Y en el caso de Valdepeña es uno de los atractivos, porque la comarca de la Sierra Sur es de las pocas ermitas, bueno, aparte que históricamente también el lienzo es un lienzo, un óleo sobre lienzo, está desde prácticamente la fundación de Valdepeña y es un sitio de peregrinaje tanto para los valdepeñeros y valdepeñeras como para otra mucha gente que se desplaza a visitarlo. Bueno, pues vamos a ir poniendo el cierre. Laura, por favor, coge el micrófono. ¿Ves? Como le decía Mati, Carla, le tocaba a ella. Pasa que se ha metido. Oye, he leído por ahí que tenéis eventos previos, habéis tenido eventos previos a las propias fiestas realengas. ¿En qué han consistido los eventos previos que habéis organizado? ¿En relación a la fiesta o todo el verano? Sí. Porque bueno, todo el verano. No, Valdepeña, no habéis parado, llegamos... Yo sé que no habéis parado, ¿no? Llegamos al mes de marzo y ya no paramos hasta noviembre, que finalizamos con la fiesta de la Matanza. Sí, ¿verdad? Es uno para... Tenemos muchos eventos deportivos, lúdicos para la gente, que se divierta. Ahora el 23 de agosto tenemos la noche Sobreviva la Infección, que es una noche zombie donde participan muchos actores y muchas personas que tienen que ir realizando pruebas, carrera de los colores, de obstáculos, todo eso lo vamos organizando a lo largo del año. Verbenas, ferias, y Valdepeña es uno para... Nosotros, todo el mundo que venga, nosotros, porque se lo va a pasar no, en grande. Nosotros, es que ya no nos vamos. Nosotros vamos a quedar aquí, claro, con todo lo que está diciendo. Laura, para finalizar,
invita a seres tan amables y agradece seres tan amables que en estime oportuno y nos dice exactamente del 16 al 18, creo que no, la fiesta realenga. 18. Pues haz la invitación a quien estime oportuno hacer extensiva y si tienes que agradecer algo a alguien. Bueno, pues yo os invito a todos a que vengáis a esta fiesta realengas porque puede que conozcáis Valdepeñas, puede que no, pero Valdepeñas en la fiesta realengas es un lugar mágico durante todo el año, pero en estos días en especial. Porque hay gente, puede encontrar princesas, como decía Juan, te puede encontrar reyes, molinero aquí en el molino, una visita obligada aquí donde estamos, en el Molino Museo, porque está lleno de vida con los molineros haciendo las representaciones, las danzas, los teatros que se hacen en la plaza, cuentacuentos para los niños, talleres de cometas, torneos, una infinidad de actividades que van a ser unos días maravillosos. Y yo sí quisiera agradecer pues a todas las personas que lo hacen posible, a Mati, que está trabajando muy duramente, este es su primer año en la Concejalía de Turismo, yo sé que le pilló un poco así, pero lo está haciendo genial, y a todas las asociaciones, a todos los colectivos, a todos los vecinos que participan. Hoy tenemos aquí a Juan, que con Ticana hace un gran trabajo, pero son muchos más los colectivos que participan en esta fiesta, y si no fuera por ellos, pues tampoco sería posible. Bueno, pues yo voy a agradecer que Laura Nieto haya tenido a bien invitar a la Multimedia Jienense a Díaz Televisión a que participamos de esta fiesta realengas, pero yo le voy a crear un poquito de compromiso. Porque he leído por ahí, se hace saber que por la gracia de Dios y el cargo que tengo encomendado, están vuestras mercedes invitados. Que lo he leído, Laura, que lo he leído. Pero dilo tú, que te corresponde como alcaldesa. No, ¿Mm? No. pero que lo he leído. ¿Eh? Yo te invito a que vengas, pero te invito en castellano actual, para que no entiendas mejor. Esto es tuyo, ¿verdad? Bueno, pues fíjense dentro de lo que es la información que da el ayuntamiento, que bien merece la pena, porque se lo han trabajado muchísimo y no falta detalles, como la acogida que nosotros hemos recibido. Así que fiestas realengas en Valdepeñas de Jaén, 16ª edición. No se las pierdan. Saludos y muy buenas tardes. Thank you.